bienvenidos y bienvenidas. Soy CV Jackson y de aquí vamos a hacer rol. Sesión 10 de la campaña que estamos jugando con los chicos y chica que ahora os voy a presentar, llamada La Maldición de Gaño Muro. Esto es el capítulo 1 de Pecado Imperdonable. Es el título que le he puesto a esta aventura. Y veremos cómo lo llevamos. Os voy a presentar a los chicos y a la chica, como he dicho, están aquí conmigo. Buenas noches a todos. Roberto Lorite, bienvenido de nuevo. Creo que me has presentado a mí, pero no te oigo, sí. Así que... Sí. ¿No me escucháis? Creo que me has presentado a mí. Ahora sí. Vale. Pero se te entrecorta un poquito. Vale. ¿Me escucháis ahora bien? ¿Ahora sí? Ahora bien. Vale. Ok. Pues decía que... Bienvenido, Roberto. Bien hallado. Buenas noches. Buenas noches también a Sol. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por estar aquí. De nada, hombre. Alejandro, como en tercer lugar, bienvenido, buenas noches también. Hola, buenas noches. Y nuestra chica es Ama, bienvenida también. Buenas noches a todos. Pues nada, chicos. Como empezamos, pues no hay resumen. Empezamos un nuevo libro, no hay resumen. En la anterior aventura vivida, tras esta pequeña confusión, que bueno, al final le dijisteis que no erais los que él pensaba, los que Onofre pensaba, ¿no? Y ya visteis cómo acabó la cosa. Parece que intentaba vender a su propia sobrina, el muy ruin, y se llevó parte de su merecido, ¿no? Digamos. Un tal Álvaro el Sanguinario, parece ser que era bastante conocido entre la zona. Estando vosotros en casa, pues eso. Se metió ahí y os dio a todos una buena sorpresa, ¿no? Digamos. Habéis pasado la noche aquí, en esta casa, donde estáis ahora. Y creo recordar que lo dejamos por la mañana. Quizá era ya media mañana o cuando ya os... asentasteis allí con Inés a charlar con ella y tal, os dijo que os invitaba a comer antes de iros. Es, como digo, es la mañana al día siguiente de los hechos. Habrá que ponerse de camino a Valencia para reuniros con el conde. Os recuerdo que es vital tener ese permiso para que os dejen entrar en el monasterio de Liria. Y conseguir el grimorio que necesitáis para quitar la maldición de vuestro amigo Germán. Inés está ahora mismo con vosotros. Y me gustaría saber, pues, cómo actuáis en esta despedida o qué le decís para concluir esta escena con ella. Yo me acerco hacia ella. La miro. Me temo que ha decidido no venir con nosotros, ¿verdad? Pues sí, señor. Esta es mi casa. Ahora que creo que la he recuperado, creo que mi suerte va a cambiar. Mi tío no era mala persona, pero se aprovechó de mí. A esas personas ya las llamo malas personas. Pero bueno, vaya con Dios. Vaya con Dios y cuide bien de su casa, ahora que es suya. Espero que les vaya bien en su camino, señores. Padrique se acerca al grupo, se va limpiando un poco las manos de tierra porque acaba de darle una cristiana sepultura a este grupo de malhechores, pero criaturas de Dios al fin y al cabo. Y no podía descansar sin por lo menos haberlos dejado bajo tierra. No habíamos dicho que lo que habíamos hecho con ellos. Claro. Y yo me acerco y digo, ¿estás segura de la decisión que has tomado? Yo creo que sí, señor. ¿No tienes otros parientes con los que puedas estar? Mis padres murieron y yo tuve que empezar a vivir con mi tío. Me vine aquí
a la casa, a esta granja que tenían mis padres abandonada. Entre mi tío y yo la arreglamos. Todo iba bien hasta los pocos años que empezó a imponerse, a imponer su propia ley. Apenas me dejaba tener tiempo libre, tan solo trabajaba para él en el campo. Bien, pues como deseéis. Como deseéis. Hago un gesto a mis compañeros y digo, bueno, pues en marcha. Tenemos un largo camino. ¿Nos ha cotizado? ¿Que dijo que nos iba a dar algo? No, se lo recuerdo. No, pero si queréis pedirle vino o lo que sea, pues... ¿Cómo que vino? ¡Que la pasa a cuchillo! ¡Me cago en desgracia! ¿Qué es lo que quieres pedirle? ¿Qué pedirle? No, si nos dijo ya que nos iba a dar pasta. ¿Nos la dio? No. Pero que no ah, le vamos a la pobre huérfana, sí, no le vamos verdad, a aceptar un cofre lleno de oro del tío. Era el cofre que tenía su tío. Cierto, tiene razón Isaac. Es el cofre que dijo que había un doble fondo. Pues por supuesto, ella mantiene su palabra. Sí. Pues nada, ya me nombro tesorero del cofre. Yo me opongo. Vamos a ver, la pobre mujer se ha quedado huérfana. Es decir, déjale ahí unos ahorros. Mejor para huérfana que vendía. De hecho, tú la has dejado huérfana. Ay, le he hecho un favor. Aún tendría que pagarme más. Pues... No, ha matado a su tío, no a su padre. Claro. Bueno, exacto. Era su tutor. Ahora sí que está huérfana de pariente. Si quieres... Yo le busco un marido. Si quieres ir al cofre, pues yo te digo... Sí, voy, me lo pones por privado, porque ya que voy yo... Vale. Bueno, ¿alguien iría a acompañar o estáis en contra? Esama supongo que se apunta. Yo la cojo de las manos y le digo, Inés, no te voy a decir que este camino sea fácil, y más para una mujer sola. Yo sé por lo que vas a pasar, porque yo he estado sola y sé lo que es. Tienes que ser fuerte... Pero ahí dura. Tienes que ser fuerte y dura. Y la acompañamos. Vais los tres, entonces. Uh-huh. Sí. Bien. Pues en el cofre, como ha insinuado, como os ha dicho Inés, hay un doble fondo. Y en ese doble fondo hay lo que os voy a poner. Si queréis, luego lo hacéis público, y si no, no. Exacto. Compañeros, ya que me lo habéis pedido, ya que Isaac me lo ha pedido por privado, pues se lo pongo, no tengo ningún problema. No, luego igual se lo digo para que les dé más rabia, pero ya fuera de juego. Vale. Joder, pues tampoco era para tonto. No, hombre, no está mal. Espera que te encuentre. Bien, perfecto, venga, pues... Vale. Seguimos. Pues despedís, ¿no? Despedís de ella. Sí. Y al salir, uh-huh. De la casa, el valle, pues... Conseguís pasar el valle este que en el que estabais. Un valle bastante despejado, donde esta misma noche había niebla, ¿os acordáis? Y hay mucho frío. Conseguís llegar a un camino ancho, que va por el medio del bosque. Todo indica que sea la cañada real que sube hasta Valencia. Pero no, tampoco lo sabéis cierto. Cuando lleváis quizá 15 minutos andando, veis cómo se acercan dos figuras por la lejanía. Van vestidas de negro. Y parece que son como dos túnicas. Vestidos largos, más que negro es un gris tirando a oscuro. La cabeza va tapada también con unos pañuelos negros. Conforme se va acercando veis claramente, os vais a hacer a cruzar. Una de ellas lleva un pequeño bastón nudoso
y un pequeño collar, un pequeño colgante, un crucifijo. Llevan unos turrones de color marrón en sus hombros. Cuando pasan, sonríen un poco. Bueno, pasan, cuando se acercan, y hacen la intención de pararse. Buenos días, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva la mañana? Buenos días, a la paz de Dios. ¿Qué tal están ustedes? Veis claramente, se trata de... van vestidas de monjas. ¿Vale? Parece que son una especie de monjas. Pues bien, dice, vamos de camino hacia Albacete. ¿Y van ustedes solas por estos caminos? Bueno, por el día no hay que temer demasiado, ¿no? Esperemos que por el día no pase nada. Por la noche sí, buscamos cobijo. Sí que es verdad. ¿Dónde se dirigen ustedes? Nosotros venimos de un pueblo cercano a Valencia. Pues hacia Valencia vamos nosotros. A Valencia vamos, Ah, muy bien. Pues se miran entre ellas, se acerca una a la otra y le dice algo al oído. ¿Podéis tirar a escuchar? Alguien que tenga el oído muy fino podría tirar a escuchar. Venga, vamos a intentarlo. Yo lo voy a intentar, ¿no? Pero no lo tengo fino. Pues, por intentar. Sí, por intentar. ¿O no? No. En ese momento, un pájaro ha trinado. Yo sí la paso. Muy bien. No. A ver. Y... ¡buah! Ni de coña. Vale, pues es Roberto... Perdón, Blas del Castillo. El único que escucha como una le dice a la otra. Entre varias palabras, entre varias frases le dice... Bueno... Bueno, bla 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 bla, y se escucha, bueno, ellos también sacarían algo. No es tan raro que quisieran ayudarnos. Podríamos preguntarle. Podríamos preguntárselo. Las mujeres miran de nuevo a vosotros y dicen, ¿van ustedes a Valencia entonces? Sí, allí vamos. ¿Ustedes podrían ayudarnos en un negocio, en un pequeño negocio, ayudarían a unas hermanas de Dios, a unas hijas de Dios? Vamos muy apresurados camino a Valencia, si eso, si ese asunto no nos retiene demasiado tiempo, estaríamos encantados de ayudar, pero tenemos una empresa que resolver muy rápido en Valencia, así que no podemos entretenernos demasiado. Te dice... Bueno, esto sería acercarse a la calle Estriberas. Es una calle céntrica de Valencia. Allí hay un convento llamado de las Auroras. Y otra del Furrón saca un pequeño paquete. Dice, sería entregar esta cajita, este paquete. ¿Podrían ustedes llevarlo? Digo, yo me ofrezco a ayudarla, claro que sí. ¿Podemos saber qué contiene? Dice, bueno, es mejor que no lo sepan. Es muy importante que no abran este paquete bajo ninguna circunstancia. No pienso abrirlo, pero comprenda que por nuestra seguridad deberíamos saber lo que contiene. Sí, no lo vamos a abrir, se lo aseguro. No vayan a ser que nos asalten, digan que llevamos de valor y no llevemos nada y sea algo de valor. Y nos corten la garganta por este motivo. Se miran entre ellas... Tírale algo a esta mujer para intentar convencerla. Constanza. ¿Qué le tiro? Ahora vamos a ver, que saque una ficha. A ver. Dime que te le tiro y te tiro, a ver. Sí, sí. ¿Comunicación? No. No. Se nos ha caído. Sí, Roberto se ha caído. Sí. Vamos a ver. ¿Podrías tirar? Elocuencia.
Elocuencia, pues de eso no tengo nada, creo. Tengo el mínimo 10, o sea que va a ser a por nada. A por nada. Madre mía. Yo, 98, esto es un... Yo quiero un pifio. Iba a decir si yo podía tirar, pero después de esto me lo ahorro. Dice, bueno, se mira entre ellas y después de haber dicho tú eso, dice, bueno, creo que es mejor que no lo sepan, correrían ustedes un peligro si lo saben. No es que sea nada peligroso. Pero yo quiero decir lo peligroso es saberlo, pero no llevarlo ni tenerlo ni nada. Dice, si la madre superiora observa que el paquete está abierto, se enfadará mucho con nosotras. Por favor. Vale, pero díganos qué contiene. Si no queremos abrirlo, es simplemente es saber un poco el contenido. Son cosas de la iglesia, es algo muy valioso, pero digamos que es valioso solo para la iglesia. Sí, haga los huesos de algún difunto o alguna cosa así, el santo prepucio de... Se tapa la cara cuando escucha eso. ¿Has dicho prepucio? Por favor, no diga eso. Le vamos a tener que lavar la boca, Arcillas de la... Delante de una cruz. Delante de una dama. En fin, señoras, tú de eso no gastas. Comprendan. Perdón. Que su actitud es del todo reprobable y daremos cuenta a su madre superiora de cómo han actuado. Me comprometo a no abrir este paquete y a no preguntar más por él, pero daré cuenta de su actitud reprobable frente a su madre superiora. Bien, bien, sin problema. Dice, nosotros es que debemos llegar, íbamos de camino a entregarlo, pero se ha muerto unos familiares nuestros en Albacete y vamos a ir. Hemos dado una carta a un mensajero, pero no queríamos darle este paquete. No tenía una cara confiable. Ustedes parece que son más de fiar. Miro a Isaac de Sonlayo. Vale, yo les estoy pensando en hacerles chantaje y que nos hagan cosas sexuales o nos lo quedamos. Les ofrezco mi zurrón para que ellas mismas depositen el paquete dentro del zurrón y no tener ni que tocarlo. Vale, pues ellos cogen el zurrón y lo meten ahí con mucho cuidado. Dice, bueno, señores, seguramente si ustedes se lo dejan caer, la madre superiora incluso les puede dar una pequeña recompensa. Nos gustaría que lo consiguieran, porque así no hacen ustedes el trabajo en vano. El perdón de Dios es mi mayor recompensa. Me alegro escuchar eso, señor. Veo usted que es un fiel seguidor de la fe. No todos nosotros, todo lo que hacemos es por dinero, y miro a Isaac. Y digo, pero díganos su nombre, que no nos lo han dicho, y claro, pues deberíamos de presentarnos como Dios manda, a su madre superiora. Pues somos Mercedes y Lourdes, Sor Mercedes y Sor Lourdes. Muy bien, perfecto. Pues entonces iremos al convento de la calle. ¿Cómo se llama? Convento de las Auroras. El convento de las Auroras. La madre superiora se llama la madre Luisa. De eso me refería acá. ¿A quién tenemos que dirigirnos? A la madre superiora, no hay otra. A la madre superiora. Ya está. El convento de las Auroras. En la calle. No suele haber más de. En la calle. No suele haber más de una madre superiora por convento. Exacto. Yo de eso no entiendo mucho, ¿sabes? Bien, pues las mujeres, una sonrisa, dice, bueno, pues señores, debemos marchar. Digan, les puede decir que este paquete se lo ha entregado Sor Mercedes y Sor, ¿qué había dicho? Por Lourdes. Y Lourdes, Luisa de la madre, sí, me voy a apuntar también porque me lo acabo de inventar, no lo tenía apuntado.
Vale. Decirle que es una caja, una cajita que le hemos entregado a nosotros. Vale. Oye, ¿alguien está matando las teclas? Sí, yo. Estaba apuntando ahí, voy a hacerlo más débil. Perfecto, pues... Vayan con Dios, hermanas. Cuídense. Vale, nosotros debemos llegar a casa, como les he dicho, con una urgencia. Recuerden, cuando ya se giran, una de ellas se gira de nuevo y os un pequeño grito dice: por favor, no recuerden, no deben abrirlo por ninguna circunstancia. No se preocupe. Da media vuelta y siguen caminando. Sí, corran, que los apretones son malos. Bueno, pues intuyo que seguís caminando, ¿no? Seguís caminando. Y a ver. Sí. Vale, sí. Quiero escuchar alguno cuando seguís caminando un ratito y tal. Venga, allá vamos. Hola, muy bien. Escuchar, ¿no? ¿Has dicho? Sí, escuchar. Fatal. Pues yo te escucho de puta madre hoy. Ah, muy bien, pues. Joder, sí. Pues, pues yo, mira, por un punto también lo he sacado. También, ¿no? Gracias, perfecto. Pues sí, lo he sacado también. Los que lo sacáis, escucháis. Pues. Un pequeño siseo que se acerca por detrás de vosotros, o que pasa por detrás de vosotros. ¿Un siseo? Sí, algo así. Yo cojo fuerza mi callado. No, es que tú lo escuchas. Yo también. Vale. Yo lo escucho. Lo escuchamos. Plas y Constanza. Sí, yo. Mejor, así está bien. Pero lo dejo caer, digo. ¿Pasa algo? Es algo extraño. ¿Extraño de qué? Sí, yo también lo he oído. Me giro hacia donde he escuchado eso. ¿Un siseo? ¿Cómo un siseo? ¿Siseo? Sí, supongo. ¿Una serpiente? Será alguna serpiente o algo de eso. Una víbora. Sí, que es verdad que solo lo habéis escuchado dos, pero. De repente, la sensación es común, y es una sensación de tristeza, como que os ponéis súper tristes, se os pone el alma súper triste. Cuando se gira, Blas, que me ha dicho que se gira, no se ve nada, simplemente el viento corre por tu cara. Y os notáis, a la vez que una sensación de tristeza, muy cansados, el cuerpo como que se acaba de como que... ¿Todos? Sí, todos. Esto huele a magia. O sea, no es normal. Yo lo comento, ¿estáis vosotros cansados? ¿Estáis? Sí. Tengo ganas de tumbarme. Qué casualidad, ¿eh? Ha sido recoger el paquete de esas muchachas y... Sí. Bueno, también a modo de ayuda os recuerdo que la noche anterior no dormisteis. Sí, claro. Bueno, hemos dormido así pocas horas. ¿Ahora escuchamos nosotros el siseo? No, el ¿todos? Siseo lo escucharon ellos durante quizás 2 o 3 segundos y desapareció. Y pues les pregunto de dónde venía eso que habéis dicho que habéis oído. De por aquí al lado. De las espaldas. Digo, bueno, he hecho un vistazo por la zona a ver si es que hay algún arbusto o alguien. Pues sí, podrías tirar. Padre, que ha debido ser una alguna culebra o algo normal, son habituales en los caminos. No te preocupes. Puedes tirar lo que quieras. Hombre, yo quizás las alubias de anoche me han hecho efecto y por no hacer ruido he apretado nalgas. Pero creía que no me había seguido. En el bosque podías tirar conocimiento vegetal para ver si alguna planta emite ese sonido, descubrir, yo qué sé, algo que se me ocurre, vegetal. No sé. A ver. Bueno, estoy buscando algo que un tipo de animal, algún tipo de animal, o sea... No lo sabes. Yo tiro por conocimiento vegetal mismo. Sí, a ver. Mal. Hostia, pues lo saco. Pero animalá.
Espera, espera, que tiro yo también, que también tengo. A ver. ¡No se haga! Bien, pues ahí hay todo tipo de plantas y hierbajos y tal, pero no hay ninguno así que te dé la sensación de que puede emitir un siseo. Si encuentro algo que pueda ser de ayuda, ya que estoy, lo cojo, ¿eh? Bueno, ahí sí, todo... plantitas. Romero. Bueno, ya que habéis sacado algo, sí. Podríais encontrar un poco de hierbabuena. De hierbabuena. Hierbabuena. Un poquito de hierbabuena. De esa no, Isaac, de esa no. De esa no, mira, esta noche mojitos. Bien, pues de repente, a unos escasos 100 metros, os encontráis un cartel. Un cartel que pone norte, Picassel, 5 millas. Noreste, Silla, 11 millas. Oeste, Monte Rosado, 30 millas. Para entender el cartel, quizá un conocimiento de área, podríais... Sí, estaría mal. Área. ¿De área? Sí, conocimiento de área. Claro, debes tener el área Sí, hay una habilidad que se llama conocimiento de área. Yo tiro Pero de esa no tienes, a no ser que seas de la zona. Y te gastes puntos. Pone cultura, lo que es cultura. Nada, igual, me pone entre paréntesis cultura. Si no tienes, o sea, escrito, tienes que tener Valencia. Entonces no. No sé si había alguien que tenía conocimiento de área. Yo tengo el castellano. Yo tengo 100%, pero pone París. No. Yo tengo conocimiento de área, pero de Burgos. Pues yo no tengo nada puesto ahí. Bueno, sí. No conoces ni tu pueblo. Ya podéis tirar la base. Podemos tirar la base. Pues ya está. Yo qué sé, a lo mejor os suena. La base es cultura, ¿no? Oye, yo la he pasado. Pues si ya la ha pasado uno de sobra. ¿La he pasado yo? Sí. Pues yo no. Pues. Yo tampoco. Vale, pues. Qué suerte. Adrique. No sabe cómo, pero le suena estos nombres. Le suenan estos nombres. Y te suena que Picassén y Silla no quedan lejos de Valencia. Pero también sabes que esos pueblos son bastante peligrosos pasar por ellos. Allí suelen esconderse hombres buscados por la justicia, que evaden el bullicio de guardias que hay en la gran ciudad, en Valencia. Y te suena que ese Monte Rosado, quizá sea un poco más lejos, que se va a dar un pequeño rodeo, pero te suena que no es tan peligroso. Vale, pues lo comento a mis compañeros, digo... un compañero de armas me dijo que Picassenti... Picassent y Silla están cerca de Valencia, que es donde queremos ir nosotros. No obstante, no son muy recomendables porque se oculta gente de mala reputación. Así que quizá deberíamos dar un rodeo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Hay que atravesarlos? Hombre, si los atravesamos yo lo haría de día. No, digo que es imprescindible atravesarlos para llegar a Valencia. No, que va. Puedes dar un pequeño rodeo por el Monte Rosado. ¿Rosado? Lo del Monte Rosado. Hombre, de todas formas, Blas, tú estarías como en casa, ¿no? Entre gente buscada y... Isaac, siempre metiendo la pullita. Bien, ya que es un hombre de historias, siempre tiene que buscar algún argumento para contar alguna historia, aunque sean viles falsedades. Pero si damos un rodeo, nos llevará más tiempo todo. Y pues sí, tiempo no tenemos. Sí. Pero será más seguro. Es de 11 millas a 30, más o menos. Andándose nota. Un día. Un día más, quizás, sí. No tenemos un día para perder. Venga, propongo que nos arriesguemos. Nada os impide ir por estos pueblos. Pues vamos. ¿Alguna preferencia? Sí, es ojo a visor, las armas a mano y adelante.
ese palo de escoba, ¿no? Que tiene Constanza. Oye, pues hace mucha faena. Sí, 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 sí. Además, son unas malas, se sube y sale volando. Tú deja, deja, que llegará. Llegará un día, pues no hace falta. Sí, ya, ya, ya. Antes llegarás pues, tú. Pues vayamos, pues, entonces. Sí. Bueno, pues, por ejemplo. Sí. Voy a mirar cuál está primero, porque eso sí que no me lo sé. Okay. A ver, Picassen está antes de silla. Sí. Vale, pues entonces vamos a Picassen primero. vale, pues vamos a hacer que avanzamos hasta... Estará la Torre Espioca, ¿no? No me suena eso. Tú conoces. Ah, vale. Pues, es una torre. Hay un, si vas por la carretera, por la autovía, sí. A la derecha tienes la... En dirección Valencia, a la derecha tienes vale, la cárcel vale. Y sí. A la izquierda hay una torre. Vale, vale, vale. Medieval. La torre, creo que es la Torre Espioca, pero no, vale, no, vale. Ahora mismo no estoy seguro. Aquí a quedarle creo que autovías no habían. No, no, pero la torre sí. Yo creo que sí, sí que sí, estaba. Sí, la torre supongo que sí, sí. Bueno, pues vamos a avanzar quizá de camino hacia Picassen. Y ya cuando llegáis es después de la hora de comer. No vamos a tener en cuenta lo de la comida. Ya que supongo que Inés os habrá dado un poco de comida. Avanzáis hasta... Tenemos, sí, claro. Tenemos provisiones nuestras también. Bueno, sí, claro. Sí. Sí. Vale. Ah, vale. Pues, bueno, lo que decía. Justo cuando divisáis las primeras casas de Picassen, a escasos, nada, 50 metros estáis ya pegados, se escucha... Se oye un murmullo de gente que se acerca por un camino diagonalmente hacia donde estáis vosotros, hacia el camino principal, el camino que, por el que vais vosotros. Se trata de una comitiva de unas 10 personas, más o menos, que van a paso lento. Casi todos llevan vestiduras oscuras y delante de todos ellos va un carro tirado por un mulo. Un hombre y una mujer van en primer lugar muy disgustados, mirando al suelo, llorando desconsoladamente. Y no es difícil ver que en el carro hay una caja, quizá de un difunto, vamos. Quizá no, es evidente, ¿no? Parece que es un entierro. La gran mayoría de gente de los restantes van con la mirada baja y algunos también van llorando. Y ha de escuchar alguno. Venga, va, a ver si sacamos la tirada. ¡Sí! Me la marco. Oye, yo lo escucho todo hoy. Que oye en tus ojos, pues... tus oídos de herrero. Escucháis, no se sabe bien de dónde, ya que ahora mismo el viento, no hay viento, pero sí que se escuchan como sonidos de los matorrales, de unos matorrales. No sabéis bien por qué lado vienen, pero se han escuchado matorrales. Y si me sacáis una tira de percepción por 3, quizá veríais algo. Vale, vamos a tirar para allá. Horrible. Sí, 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 sí. Y padre, que se ha marcado un 100 redondito. Que digo que los que no han pasado la tirada anterior no pueden ahora, ¿no? No, claro, claro. Ya. Yo he pasado mejor. ¿Tú para fallar la de escuchar, Padrique? Al escuchar un 100, sí. Pues eso es que te ha entrado una piedra en el oído, vamos. Pues nada. Me quedo retrasado haciendo así. Te quedas ahí dándole al oído un rato. Pues bien, percepción lo sacó Isaac, ¿no? Pues parece que detrás de unos matorrales, a unos 50 metros, se distinguen a dos bultos, dos individuos, los cuales parecen bastante divertidos. Se escuchan risas y burlas. En un momento dado, como también sacaste la tirada de escuchar... Saqué las dos. Sí. Uno le dice al otro... Ahora cuando se acerquen, les tiraremos estas piedras. Luego salimos y matamos también a sus padres. Yo saco un cuchillo.
Y me escondo y tiro detrás de ellos. Por detrás, pero así. Pues yo te llamo. Pero entonces nosotros vemos lo que hacéis, sacas y tal. Sí, 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 claro. no sea así, o sea, tal cual. No doy explicaciones. Hago así, llamo, saco cuchillo y tiro para la linde. Ellos también te han visto. Ellos también te ven, claro. Y, digo, y directamente salen corriendo. Cuando sale corriendo, tú detrás de ellos, supongo, ¿no? O te paras. No. Si hay que correr, yo no lo intento. Bueno, es verdad que tú vas cojo. Cuando el entierro llega más o menos a vuestra altura, es cuando estos chavales han salido. Y empieza a caer una lluvia de piedras a todo lo que es la comitiva. Que incluso empiezan a caer cerca de vosotros con el peligro de daros a vosotros. ¿Pero no se han largado? No. Se han ido evitándote. Al ver que tú te acercabas a ellos, evitándote a ti, se han dado por ahí. A ver, que yo me he ido para la línea del camino para tirar sigilo. Ah, que te vas de ahí. Claro. Pensaba que ibas a por ellos. Sí, sí, voy a por ellos, pero no voy de frente. Ya, sí. Pero bueno, si yo llevara pecholata como llevan estos y maza, pues iría todo chulo. No, pero que vosotros estáis en el camino, ellos te han visto. Sí, 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 pero yo me salgo del camino, te digo. Vale. Estiro por detrás. Sí, sí, sí. Pues eso, que empiezan a caer piedras por todos lados, donde menos a ti, que estás escondido. Ellos no han venido, no han tirado detrás de mí. No, ellos te han visto como te sacaste. Esama, Blas vale, y Patrick, que estaban conmigo, me han visto sacar el cuchillo no lo han y irme a un lateral del camino. No. Tú no has dicho nada, de repente te hemos visto hacer así. ¡Fua! Claro, exactamente. Hombre, ¿qué pasa? Yo, a ver, que corrí más Isaac, que yo, Isaac, pero te has ido sin decir nada. Isaac, ¿qué pasa? Isaac, seguidme. Yo miro a mi compañero y... Vale, al decir seguidme ya está. Isaac ya se ha ido ahí. Bueno, a ver. A ver, en cuanto Isaac hace un movimiento de ponerse en guardia, yo hago lo mismo y empiezo a mirar para dónde va él. Vale. Yo voy detrás. Vale, yo me he quedado un poco cao, pero al ver que todos se van, yo también me voy. Vale. Tira para adelante. Vale, el entierro se acerca a donde estáis vosotros, o donde lo acabáis de dejar, porque no ha pasado nada, ni un minuto, y empieza a caer una lluvia de piedras sobre aquella gente que está detrás del carro. ¿Consigo llegar detrás de alguno? No, ellos ya están tirando piedras, se mueven, se mueven, se cambian de sitio, cogen piedras, los vuelven a tirar. Se agachan, se levantan, tiran, se agachan. Yo saco y me dirijo hacia ellos, enarbolándola, digamos, para ahuyentarlos. Mi intención no es, si no me atacan a mí, no les golpeo, pero un poco para ahuyentarlos, para que salgan huyendo. Sí, pues ellos no han dejado de quitaros ojo porque han visto que estáis ahí. Han visto vuestras armas, entonces... Deberías tirar. Ellos, si se ven amenazados, también os tiran piedras a vosotros. Sí, yo puedo hacer una tirada de sigilo. Era mi intención desde un principio. Ya, lo que pasa es que el sigilo es cuando no te han visto. Es que. Te tienen localizado. Al principio ha dicho que te habían visto, claro, pero bueno. Te han visto en medio del camino. Te han visto como dejabas el camino y te escondías. Claro, y a partir de ahí, que el momento que me escondo, te busqué. Te salías del camino, pero bueno. Sí, podías tirar, pero con un penalizador. Venga, el típico menos 25. Menos 25, va. Venga, si no lo voy a sacar. Pues no lo he sacado. No lo he sacado. Pues eso, ellos ven que os acercáis, Fadrique y tú, y se ponen más nerviosos y empiezan a tirar las piedras. Tienes que tirar... esquivar. No, esquivar. Se puede. Esquivar. Para esquivar. La piedra. No hay esquivar que valga. Uf, sí que hay. No, que para proyectiles no hay esquivar que valga. Tienen que tirar ellos. Vale. Lo que pasa es que si llevan escudos pueden decir, me tapo la cabeza y el pecho y el brazo del escudo.
yo la primera que me lancen, saco mi escudo para protegerme. Vale, yo lo que hago es moverme entre los árboles para que les sea más difícil darme. Nada, este el primero falla. Yo me meto detrás de un árbol. No, pero sí. Las escenas en rol son 3 segundos. O sea, en 3 segundos no, vale, te da tiempo a ponerte detrás de un árbol. Y el segundo también falla. Pues fallan los dos. Pero siguen en este salto, siguen tirando piedras. ¿Vale? Sí. Pues mis acciones en moverme hacia ellos. Vale. Ellos se culebreando entre los árboles. Sí. La gente que va detrás del carro empieza a correr, buscando también refugio. El burro, asustado, empieza a correr también, arrastrando el carro con la caja del difunto, ¿no? Se escucha entonces unos lamentos que dicen: por piedad, déjennos. ¿Aún quieren hacernos más daño? Empiezan a salir más de detrás de las casas, empiezan a salir más personas. Con de los ojos hacia abajo tapada, con los pañuelos la cara, y empiezan a tirar más piedras. Se empiezan a tirar a ellos y se empiezan a tirar a vosotros, a Fadrique y a Isaac. Pues yo empiezo a gritarle: ¡Lo pagaréis caro! ¡Lo pagaréis caro! Y yo voy hacia ellos ya corriendo con escudo y maza y voy a por ellos, vamos. Muy bien. Vale, pues los demás, ahora tenéis la oportunidad, si queréis, de uniros o observar solo. Y ahora sí. Pues yo me meteré detrás de un árbol porque no puedo hacer mucho más. Vale, tú te escondes. Sí, me escondo detrás de un árbol, vale. A refugio. ¿Y Blas? Yo, mi intención es arremeter con los que tiran piedras. Vale. O sea, no los quiero pegar ni nada por el estilo, quiero que se tiren de ahí. Vale. Hay 5 ahora mismo, los 2 que habían y han salido 3 más. Uh-huh. Pues con la maza en la mano. Que son chavales. Son... No, bueno, son adolescentes, son mayorcitos ya. ¡Largaos de aquí, chavales! ¿Qué diablos estáis haciendo? Son chavales fuertes, están fuertes. Algunos llevan palos y algunos han sacado cuchillos también. Joder. Se dirigen, están 3 tirando piedras y los 2 que estaban en un principio se dirigen al hombre y a la mujer que iban en primer lugar de la comitiva. Antes de seguir, podéis. Isaac, que no ha dicho nada, pues. Yo he dicho que gastaba mis movimientos, mis acciones eran movimiento y movimiento, vale, hacia ellos. Hacia ellos, vale. Vale, iba culebreando entre los árboles para ser más difícil de dar, pero. Vale. Vale. Vale, pero solo moverte, ¿no? No vas a atacar. Sí. A ver, si llego a tiro de ataque, ataco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. Quizá la siguiente ya llegarías. Ahora no. Vale, yo pregunto. ¿Yo podría ir hacia donde están los padres para protegerlos? Vas a pasar por medio de la lluvia de piedras. Vale, entonces no. A ver, que tampoco es un granizo, ¿eh? Que solo puedo tirar una piedra por 2 piedras por asalto. ¿Sí? Y si me apuras, me agacho, cojo una piedra y lanzo y os acabo. Sí, que te dé una piedra y te abra la cabeza. A ver si te crees tú que son lanzadores olímpicos o honderos baleares. No lo sé, yo no tengo la ficha. Vamos. A saber. Bien, más pues, de 20 me parece una animala. Están todos por ahí, estáis todos por ahí desperdigados un poco. Blas está como amenazando, quizá, no he entendido, si no he entendido mal, solamente amenazando visualmente, ¿no? Para que intimidarles. Y Fadrique igual, ¿no? Yo estoy corriendo ya directamente a por ellos. Como veis, visto que no me hacen caso, pues corro hacia ellos, vale, a darles un merecido. Isaac igual y Constanza, que está escondida detrás de un árbol.
A ver. Vale, pues cuando ya estéis a punto de llegar, veis a estos tíos, estos dos y aquellos tres que se están acercando más. Estos dos que han llegado al hombre y a la mujer se están liando, han empezado a pegarles palos a los hombres, al hombre y a la mujer. A ver, ¿estos dos que les están pegando palos son los dos que estaban en la linda al principio? Eso es, correcto. ¿Y pero, yo a cuánta distancia estoy de ellos? Pero ¿cómo que se mueve esta, la velocidad en de la luz? En esta turno que viene ahora ya llegarías. Pasa unos 7 metros más o menos. Vale. Es que mientras tiran piedras no caminan, ¿no? ¿Cómo está eso? Es que, bueno, no, sí. Mapa, falta mapa. Bueno, pues entonces en el siguiente asalto, digamos, ya llego yo. Pues. Sí, llegáis vale. Los dos. Si te fui una palabra, como digo, se han liado a palos y les han tumbado al suelo, ¿vale? Yo les insulto en ladino con acento francés, para que se acojonen. Vale, vale. Desde lejos se escucha, ¡criminales, dejadles en paz! Ya han pagado suficiente con la muerte de su hijo. No les culpéis más, le dicen. Ahora es cuando podéis tirar, si queréis, algo. Sí, el cuchillo. Vamos a tirar iniciativa. Vale. ¿Cómo era? Pues 5 más. Me he traído la libreta. Mientras tiráis, voy a por la libreta y ahora me decís, ¿vale? 21. 20. Podéis llegar tú antes que yo. ¿Y eso que voy cojo? Mapa ya. Aquí vamos a tener que usar Roll 20 o algo así, ¿eh? Que la gente se teletransporta, lanza piedras, cierra puertas. Perfecto, ya está aquí. Vale. Perfecto, decidme qué habéis sacado en iniciativa. 21 yo y 20 Fadrique. Vale. Blast, también podrías acercarte y atacar. He sacado un 1, o sea que tengo 14 iniciativa. Vale. Tía, pero ¿qué tenéis? Que me ha marcado un 1, ¿qué quieres? Con mucho que tenga, me ha marcado un 1. Sí, pero 1 más 20 es 21, que es lo que esperaba que tendría. Pero ¿cómo va a tener? Pero es que agilidad 20 es el máximo agilidad. Sí, es el máximo. Sí, porque no me he hecho yo la ficha. Voy a tirar yo estos dos. Bueno, por todos. Lo que te pasa es que eres un Munchkin. Sí. ¡Hola! Toma ya. ¿30? No, 30 no. 25. Bueno. Ahora os lo diré. El primero, 26. Joder. 3 peor. Pero ya está bien, ¿no? 8, vale. Vale, pues el primero es... vamos a entrar en combate entonces. El primero es uno de ellos, de los que está... Estos tres están viendo piedras. Y estos son los que están... De los que están tirando piedras. Y vea. Bueno, vamos primero a narrar.
lo que vais a hacer. El primero es uno de los que está tirando piedra, que tiene 12, es el que menos tiene, y ve a Blas cómo se acerca y piensa, ostras, voy a meterle a este dos viajes, dos pedradas te va a intentar meter a ti, Blas. Luego, pero se actúa, no declaramos al revés. No, primero los de menos iniciativa. Los que declaran, para declarar es a la inversa. Exacto. El que menos tiene acá declara primero. Acá hay alguien que tenga menos que yo. Sí. Ah, vale. Hay uno de estos que tira piedras que tiene 12. Tú tienes 14, me dijiste, ¿no? Sí. Vale, ahora vas tú, ahora declaras tú. Hay uno que tiene que ser importante, que no son PNJs genéricos. ¿Perdón? No, perdona, declara. Yo declaro defensa y otra defensa más si puedo. Vale. Espera un momento. Blas, contra proyectiles no hay defensa que valga, Exacto, eso te iba a decir, que con defensa... Te puedes poner a cubierto o intentar ponerte a cubierto, pero no hay defensa. Sí, pero eso es, me pongo a cubierto, me muevo, sí, busco cobertura. Te mueves. Es decir, no los puedes parar, no los puedes esquivar. Podrías, digamos, que utilizar el carro ese del burrico este que había y ponerte detrás del carro. Pues eso hago. Vale. Luego 14, 16, que es uno de ellos también. Vale. Pues el de 16 ve también a Fadrique. Y realmente también dos pedradas. Luego, por orden, iría 20, que es Fadrique. Yo tengo, 20. Mi intención es ir corriendo, voy con escudo y maza, y lo que quiero es, del impulso, darle un golpe de escudo a uno para, como me ha dicho que estaban apaleándolo a los pobres, sí. Pues empujar a uno y pegarle al otro. Vale. Para ahuyentarlo, para mi intención es ahuyentarlo, como además son superiores en número, pues... O sea, quiero hacer un golpe de escudo a uno y pegarle al otro. Vale, perfecto. Vale, a los dos que están ahí, vale. Ahora iría... ¿Yo? No. Ahora va, hay otro que tiene 20. Está empatado con Federica. Que es uno de los que está ahí con vosotros. Pues... Con vosotros no, con el que están atacando a los del carro, a esas dos personas. Pues este te va a atacar con el cuchillo. Y una defensa y un ataque. ¿A quién va a atacar? A Fadrique, cuando ve que se le acerca. Y ahora sí, ahora vas tú, Isaac. Pues nada, yo también voy a intentar apartar los adagazos en el cuello. ¿Uno a cada? No, yo mato y remato. ¿A los dos? ¿A cuál? Al que pille. Al que pille, es indiferente. Bueno, para saber la vida y eso, mejor, ¿no? Mejor. Pues no sé, el que parezca más pequeño, el más grande se lo dejo a Fadrique. Vale, al dos, entonces. Vale. Por orden... Fadrique es un hombretón. Va el primero, que se defiende de tu ataque, Fadrique, y ataca. Y el último, que es también otro de los que está tirando piedras, va a tirar piedras a Isaac. Vale, pues ahora ese es el que me tira las dos piedras. Sí, primero. Es el que empieza. Piedras... Paisa. Vale, pues voy a mirar a ver si consigue tirarte algo. O igual que antes la cara. Vale, pues este sí. La primera sí. Vale. Un dado de 4 más 1. Vale, pues ahora. Un dado de 4. Tienes... Ropita gruesa, para el frío, de la costa valenciana, para el caloret. Vale,
¿Tiro yo? Ah, bueno. O claro, tiras tú. Sí. Perdona. Dos, vale. Pues ala, una piedra en el pecho. Tienes protección uno, ¿no? Sí, vale. Dos. Vale. Se me queda. Vale, perfecto. Vale. te va a tirar otra piedra, claro. ¿Las llevo en el zurrón o las tiene que coger del suelo? No, las tiene ahí cerca. A ver, arrodillarse y cogerla. Nada, que son tres segundos. Pues no, la primera no. La primera sí, pero esta no. Vale. Vale, 28, 26. Vale, 26 es el otro que está tirando. Que está con. Con esta pareja que están atacando al hombre y a la mujer, supuestamente a los familiares que va del difunto. La defensa se la guarda para Federico y le va a atacar. Le va a atacar a él. En el cuchillo. Pues no, parece por lo que sea que se ha puesto nervioso. Y no te acierta. Ahora va 21, Isaac. Venga. Y gastamos suerte. 6, que no me hace falta. 6. Hostia. Vale, pues. Mira, en todo el pecho. Le voy a dar la primera. Vale. Onda de 6. Y un dado de 4. A ver. Más 1. Vale. 5 puntitos. Vale. Bien. Vale. El tío, bueno, pues el tío le metes en el pecho y bueno. No ha sido una herida muy tal, mortal, pero sí que le has dejado un poco. Hombre, escocer le tiene que escocer. Tiene que escocer un poco. Vale. Vale, y le tiro el segundo. Sí. Y gasto suerte, ¿eh? Vale. 38, le doy. Vale. Ala, gasto 8 puntitos más de suerte. Y le vuelvo y le doy en el vientre. Toma, una en el pecho y otra en el vientre. A ver, tira, que tira. Me reste un momentito la suerte. Sí. Ya está. Hala, toma, que esto se llama Big Vaporups. Se va a despejar. Mira, 4 y 4, 8 y 1, 9. Madre mía, joder. Ahora, si no lo he matado, lo dejo medio tonto. No ha caído todavía. No ha caído. Hostia. ¿Cuántos lleva? Lleva 14. 14. 5 de antes y 9 de ahora. Pues estará mal herido, lo menos, ¿eh? Está un poco tocado, sí. Sí, un poco. Eso lo has cocido. ¿Eh? Eso lo has cocido. Sí, eso sí. 21, 20, primero va el jugador, va Federico. Venga. Escudo y atacar, sí. ¿No? Empujó con escudo y maza. Para escudo utilizo la habilidad que tengo, ¿no? Sí, puedes tirar, sí. 75. Quiero gastar suerte, ¿vale? Vale. No hace falta. Sí, bueno, si la superas, te descuentas solo uno, sí. Me quita un punto. Tienes un mogollón de suerte, creo. Sí. Sí, hombre, ya queda menos, ¿eh? Pero sí. Lo que no sé es que tengo que tirar de. Directamente lo tumbas al suelo. O sea, vale. Tío, a ver, tú ibas a atacar al. No, era una cosa para cada uno, me dijiste, ¿no? A uno el escudo y al otro sí. El ataque. Como lo he tumbado al suelo, supongo que ahora él perderá tiempo poniéndose de pie y todo eso, ¿no? Claro. Vale, pues al otro que estaba, pues a ese sí que le pego. Con la masa. A ese le tengo más ganas, ¿no? Ese sí, se le va a caer una buena. Gasto suerte, ¿vale? Vale. No hace falta. Me quito uno. Y dos dados de 3 más un dado de 6. Vale. Entonces. Dos dados de 3. Más un dado de
de 6. Lanzo los 3. Los dos primeros son los 2 de 3. Serían 3, 2, 5 y 4, 9. ¿9? 9 puntos. Vale. Más. Luego siempre tengo algo, ¿no? Me parece por fuerza o algo así, ¿o no? No, ya está, ¿no? La bonificación te la has sumado. Sí. Da igual, de todas formas está muerto el tío. Ay, este. Perdón. Espera. No. Ahí me he equivocado. Vale. ¿Te has equivocado? Sí, es que es. He tirado el daño de daga. Ah, vale. El otro es un dado de 8. Es de maza. Casi hace más daño. Tú tienes maza. Sí, perdón, vuelvo a tirar. Yo sería un dado de 8 y un dado de 6. Hago 7. Vale. ¿Dónde le das? ¿En qué sitio? Hostia. Bueno, lo tiro. Tiro, ¿vale? Sí. El 2, en el brazo derecho. Vale. Uy, sí, derecho. Pues sería la mitad. Qué putada. Joder. Bueno, de todas formas está muerto. Le ha dado al mismo que estaba herido, al mismo que Isaac le había herido. Entonces está muerto. ¡Ese orco es mío! El otro está en el suelo, ¿vale? Y ahora. 16, que es uno de los que está tirando piedras, que ha dicho que va a atacar a Fadrique con dos piedras. Con las dos tiradas de piedra. Pues no, la primera falla. Y la segunda también. Joder, suerte. Bien, vale. Pues. 16, 14, Blas. Bueno, Blas se escondía, ¿no? Te escondías. Sí. El último te va a atacar a ti. Como estás escondido, le voy a poner un penalizador. Ok. Que la va a fallar porque. Menos 25, vamos. O sea. Más bien. Quiero decir, que la va a fallar, seguro, ya verás. ¡Ostras! Ya, pero uno. ¡Cuatro! No, un 4. Sí, el primero sí que te da. Lo ha tirado con efecto y todo. Un dado de 4 más 1 que hace esa piedra. Voy a tirar un dado de 4 más 1. Pues 5, a no ser que tengas algo que te reste daño. A ver cómo arreglamos esto, porque la última partida tenía un punto de vida. Vamos a ver, cada noche que duermes recuperas. Lo que pasa es que aquí mismo ahora mismo no sé lo que. Bueno, aquí no has dormido. No has dormido nada. No has dormido. A ver. Lo de la curación natural, creo que era por horas. Ya te he puesto algún mensajito ahí en el privado. Vale. Y depende de la resistencia. Claro, es verdad, también depende de la resistencia, sí. Sí, mira lo que te he puesto. Ah, ya me está saqueando y todavía no me he muerto. Sí, no, pues nada, sí. No. ¿Entiendes por qué lo de más arriba? ¿Qué te he dicho yo de...? ¿Lo qué? ¿De más arriba? De... Ah, sí. En el texto. Sí, ¿entiendes por qué te he dicho, quiero esto? Sí, es verdad. Pues, Blas, creo que estás muerto. Bueno, muerto o... Vamos a ver. No está muerto. No estás muerto. Estás a menos algo. A menos 4. Espera, ¿no tienes ningún tipo de armadura? Sí, bueno, ya ves. Estoy a menos 3, perdón. Vale. No. Hasta que no llegues a tus mismos puntos en negativo, no mueres. Sí, pero estoy tirado en el suelo y inconsciente. Sí, exacto. Estás tumbado totalmente sin poder moverte. Hasta que no se te aplique cura. Pero tú no tienes ni ropa gruesa siquiera. Sí, por eso estoy a menos 3. O sea, me quitas un punto de. O sea, 5, vale. me absorbo 1, me quedo con 4. Claro. Vale, sí. ¡Hala, Esama! Y Esama está por ahí escondida, ¿vale? Sí, yo estoy escondida detrás del árbol. Aquellos. Sí. A ver. Uno de ellos, de los que está tirando piedras, al ver que es uno de los dos que estaban golpeando a los del entierro. Uno está en el suelo, otro está muerto, bueno, están los dos en el suelo,
pero uno está muerto, sangrando, cuchilladas en el pecho, en el abdomen, y se ve un gran charco de sangre en el suelo. Sale corriendo uno de ellos. Uno de ellos sale corriendo, pues, acojonado y tal. ¡Corre, cerdito, corre! Que justamente es el que acaba de tumbar a Blas. ¡Me he quedado con tu cara! Y ese abandona, se ha asustado, lo que sea, y abandona el lugar. ¿Vale? Uno de los otros se sube al carro rápidamente, y sin piedad, ningún respeto por los muertos, empieza a empujar el ataúd con la intención de tirarlo al suelo. ¿Vale? Fadrique y yo estamos al lado del carro. Pero, perdona, ¿cuántos hay? Es que no me... Hay cinco, bueno, ahora quedan cuatro y uno muerto, tres. Exacto. Y uno en el suelo. Exacto. Dos. Quedan dos de pie y uno en el suelo. No, a ver. No, habían cinco. Uno, bueno, sí, exactamente. Uno muerto, otro se ha ido, quedan tres. Dos de pie y uno en el suelo. Exacto. Así es. Vale, pues eso. Vale, pues de nada, repente, vamos a hacerle cosquillas en los pies al que está arriba del carro. Vale. Cuando digas. Sí, sí. No, iba a decir que el ataúd ese está a punto de caer al suelo. Si no lo cogéis o lo evitáis, caerá. Vale, es casi inminente. Yo es que le pego un mazazo al tío. Está encima del carro, deberías... Alcanzaré, no, hombre. A las piernas. No sé muy bien qué tipo de carro es, ¿no? A lo mejor está muy alto, pero... No, hombre. Si llego, le pego en las piernas. La altura de la cabeza, quizá, un poco menos. Sí. Cuando veo sus intenciones, le intento arrear para que no logre tirarlo. Sí. Sí. ¿Yo se le puedo cortar los tendones de Aquiles? A ver. Sí, tirar. Tirad, lo que pasa es que ataque desde abajo tiene una penalización. Desde un sitio inferior, espera que lo mire. Sí, está en la tabla. Sí, pero no, lo tengo también aquí apuntado, pero. Vale, modificaciones. De una posición inferior, menos 25. Vale, por ser más que él, y uno por cada lado, por flanquear y tal, no. Hay algún tipo, es que no lo estoy viendo. No pone nada realmente, atacar es bueno desde el suelo. No pone nada, ya sería cosa nuestra, porque aquí no pone nada si atacáis más de uno. Pero yo creo que seguís estando en un nivel inferior que él. Sí, no, si lo del nivel inferior, eso sí que lo, yo, no te yo lo discuto. Estoy de acuerdo en que si le ataco de lado, por el flanco, sería un poquito más fácil. Quiero decir, ahí él no se está defendiendo, sino que está intentando tirar el ataúd. Ya, pero tienes que hacer un esfuerzo diferente al normal. Sí, ese menos 25, ese ya lo tengo, pero por otra parte, si no se defiende, es más fácil que le dé. Bueno, ya lo dejo en tus manos, no sé. A ver. Yo estoy más cerca de ellos, del ataúd. No. Estás más lejos. Vale, pues nada. Y me quedo que digas, oye, me voy a acercar. Y te acercas directamente. O sea, sin problema. Pues nada, vamos a pincharle, ¿no, Fadrique? Sí, yo me acerco. A ver qué tal baila. Voy a ir a la acción un poco. En este asalto tenemos a Blas en el suelo. Fadrique y Isaac van a atacar a este hombre que está encima del carro empujando la caja del ataúd. ¿Hablas cómo lo tengo? Y Constanza se está acercando. Sí, pero hablas como lo tengo. Vamos a hacer una cosa.
tú encárgate del que está en el carro, que lo tendrás, tienes más posibilidades que yo, y yo del que has tumbado con el escudo me hago cargo yo. Vale. Vale, es que vale, no, yo voy a ir a por que las... yo no soy guerrero. Vale, vale. Venga, pues por orden de iniciativa, el que más tiene. ¿Qué es? Se escucha algo raro, ¿eh? 28. Ese está muerto. Vale. Pues, por orden de iniciativa. El de 28 ve a Fadrique y dice, pues esta es la mía. Y te va a meter ahí dos pedradas. Te va a intentar meter dos pedradas. Después de 28 va el de 26, que también es el que está en el suelo. Y el de 26 se va a poner de pie. Y... Joder, me equivoqué. Vamos de menor a mayor. Joder. No habéis dicho nada, ¿eh? Estáis a favor vuestra. Primero actúa Blas, que en este momento no puede. 16, que es el que está encima del ataúd. Este va... Los dos... Va a empujarlo. Esto no va a hacer nada. Este va a empujar el ataúd. Después de 16 va 20, que es Fadrique. Me habías dicho que ibas a golpearle, ¿no? Con la maza. Yo le golpearía al que está encima del carro. Vale. Sería atacar. Sí, o una acción sería acercarme, ¿no? Ya como tú lo consideres. Si estoy muy lejos, no es que no sé si me costaría una acción acercarme. Bueno, más que hacer daño, sí, sería quizá... claro, es que estabais cerca del carro, pero no tanto como para... A distancia de brazo, a una distancia de brazo. No alcanzo, no. Ya, claro, lo entiendo. Estabais cerca, pero no tanto como para alcanzarle a una distancia de brazo. Entonces sí, yo creo que es conveniente que una vez sería... Una acción sería acercarse y la otra golpear. Después, por orden, iría... Yo, ¿no? ¿Detrás del bollo o queda uno con 20 también vivo? No, el que está 20, el que tenía 20 murió. Es el que matasteis. Vale, pues yo al muchacho que está en el suelo, que se quiere levantar, lo voy a ayudar. ¿Al estilo judío? Vale. ¿Le ayudas? Pero que, toma, cógete de aquí. Y por último, a ver, 26, que es el que está, a ver, sí, el que está en el suelo, que antes lo he dicho, ya lo he dicho, porque me equivoqué, se va a poner de pie y te va a atacar a ti, que te tiene al lado, vamos. Y por último el de 28, que también lo he dicho, que es el que va a tirar piedras a Fadrique, ¿vale? Empieza este a tirar dos piedras a Fabrique. Venga, va. Perdón, ¿dónde está el que me está tirando piedras? Está a un lateral del carro. Si está al otro lado. No, lo va a tener difícil. Está a un lateral tuyo. Está muy lateral. Pero. ¿Está en el mismo lado donde estoy yo? En un lateral, sí. Pero más separado. Sí, dijese porque estás tirando el carro y él no está detrás del carro, sino un poco más a tu derecha. Hombre, lo que te pregunto es si lo tengo más cerca. Hombre, si lo tengo a 2 metros, voy a por él, ¿no? No. Este es el único que no se acercó al carro. Se quedó de donde estaba tirando piedras en un principio. ¿Y a qué distancia está? Estará a unos 8 o 10 metros, más o menos. Vale, tengo más cerca el carro con el otro tío encima, ¿no? Vale. Evidentemente vale. Sí, claro. Estabas a unos 3, 4 metros del carro. Ok. 60, nada, falla, y 99, madre mía, tío. Pues este coge la piedra. Se le cae la piedra, ¿no? La pierde. Sí, cuando va a tirar,
cuando va a tirar la piedra, por lo que sea, tropieza o hace un mal gesto, y de la fuerza que tira, se hace él mismo se hace daño en el brazo, ¿vale? Ya que es una pifia, se va a hacer el mismo daño. Y se ha hecho un poco de daño en el hombro, es un daño pequeño, pero es daño. Un dado de 3, creo que será conveniente. Pues se va a hacer dos puntos de daño por ese pequeño, digamos, en... No se lo ha luxado, pero vamos, estaba a punto, ¿no? Vale, pues ahora va el otro. El otro se pone de pie. Realmente él no te va a coger la mano, no deja que tú le ayudes, Isaac. Se pone de pie él solo. Y con el cuchillo, pues va a intentar a ver si te alcanza. No, sí, me alcanzará. Sí que te alcanza, sí. Este sí. 56. Ahí, espera, perdona. Vale. Un dado de 6. Más la complicación. Un dado de 4. Pues 5. Te pegué un buen cuchillazo de 5. Chicos, voy a tener mucha faena, ¿eh? Bien, vale. Isaac, te toca. Vale, pues el momento de meterle cuchillas, gasto suerte y a tomar por culo, o sea. Aquí. 59 le doy. Vale, perfecto. Mira, ¿hago las dos tiradas ya? Bueno, o resuelvo una detrás de otra. Sí, ya está. Yo creo que sí, ¿no? A ver, No hemos mirado, en la tuya no hemos mirado la organización, pero bueno. En la mía, en el pecho. Vale. Yo sé que lo he tenido en cuenta. Vale, pam, pam. Vale, 3 puntitos. ¡Yuhu! Le quitas 3, vale. 3 puntitos, no, que se quedan en 2, que le doy en la pierna. Ah, vale. Vale. Y vamos a pegar. Gasto suerte. 91, vale. En la cabeza, 5 puntitos por 2. Ah, no, que no es crítico. Es en la cabeza. No, sí, por 2 que es en la cabeza, coño. 10. ¿10 de daño? En la cabeza, sí. Cuando le clavo, cuando se agacha para cogerse la herida de la pierna, aprovecho y se la clavo en la cabeza. Vale. Pues ahora mismo tiene 14. ¿Cómo que tiene 14? Me han dicho antes 2, ahora 10 y ya tenía 2, 14. Ah, vale. No, es que creía que le quedaban 14 puntos de vida. Digo, coño, 14, ¿qué monstruo es ese? 14 de herida. Sí, 14 de herida. Vale, pues ahora es Padrique quien va. ¿Estás muteado? Pues, sí. Pues nada, me acerco. Quiero saber si me he dado cuenta de que Blas está mal herido. Sí, claro, supongo que sí, claro. Lo miro, pero justo en ese momento veo al malnacido este que está de pie en el carro y doy un grito, digo, ¡Blas! ¡Blas! ¡Ah! Y pego un grito, salgo corriendo. ¡Lo pagaréis por esto! Y le arreo con la maza. Espero romperle algún hueso. Vale, pues tira. ¿Tienes gasto suerte? Menos 25 tienes. Sí, gasta suerte. Sí. Vale, gasto suerte. Un 2. ¿Cómo te queda? Fenomenal, ¿no? ¿Ya ves? Madre mía. Vale, pues le alcanza, vamos. Pero... En la cabeza, ¿no? No, es crítico, no hace. ¿No hace máximo daño? No, cuando atacas desde abajo. Ah, bueno, claro. Desde abajo es imposible darle la cabeza.
La localización, cuando tiras desde abajo, la localización se tira con un dado de 5, puede ser, sí, de 10, dividido entre 2. O sea, solo cuentas, solo cuentas a partir del 5. Vale. Bueno, de todas formas, o le doy en una pierna o en la otra, ¿no? Entiendo. O como tú me digas. Sí, sí, le puedes dar en la cintura. Vale, pues. Sí. Si le he hecho tanto daño, bueno, ahora tiraré el daño. Mm. Por lo menos haberle roto una rodilla o algo así. Mm. Vale. Tiene un dado de 10. Uno de 10. Y solo cuentan. Vale, pues. Tienes que tirar hasta que salga mayor que 5. Vale, pues en el 8 es en el abdomen, el bajo vientre. Bien. Y perfecto. El daño ahora. Vale. Daño, vale. Dado de 8 más 6. Más tu el bonificador si tuvieses. 12 puntitos. Si te parece bien y conveniente, te quiero dar en sus partes pudendas. Justo para que el tío... Pero ya no te quedan más acciones. No, ya. Como está ahí, está en el bajo... ¿Has dicho bajo vientre? Como bajo vientre. Ah, vale, pues, sí. Puede sí, ser sí. Eso, ¿verdad? Vale. Sí, podría ser. Vale, pues el último lugar va este, el otro. El de que tiene 16. Vale. Que es el que está en el carro empujando, ¿no? Exacto. Que ese ya no tiene nada que hacer. Pero bueno, como está vivo todavía, pues al final tumba lo que es el ataúd al suelo. Vale. Antes de seguir, Constanza, dime qué ibas a hacer. Vale. Yo me voy a acercar a Blas viendo lo que ha caído. Sí, tú has visto todo en tuyo desde, claro. Desde la lejanía. Sí, desde el árbol he visto la batalla y he visto caer a Blas. Y a ver caer a Blas, se me ha encendido ya la sangre y voy a por Blas a ver si puedo hacer algo. Vale, perfecto. No quiero que se nos muera. Vale, pues, ¿qué prefieres hacerle? Yo sanar. Sanar. Vale. Sanar, que lo tengo. Vale. Lo tengo bien. Vale, pues hazle una tirada de sanar, ¿va? Vale, vamos allá. Vale, vamos allá. Y salgo. Dios mío. Nada. No la ha pasado ni de coña. Tengo un 55. creo que no. Tenía que ser. En este no. Si fuese la llamada de Churú, le haces daño cuando falla. Ya lo sé ya. De todas formas, ahora pierdo un punto de vida. Sí, cada turno que pasa pierde un turno de vida, sí. Pues yo voy a intentarlo todas las veces que pueda. Si no, tiene... Hasta que me mates. Eso. No. No, cada turno. Como tienes dos acciones, como estamos en medio de combate, pues te voy a dejar que hagas otra tirada de sanar. Tus dos acciones. Vale. A no ser, bueno... Pues... A no ser que quieras cambiar otra cosa. No, voy a gastar suerte, lo digo ahora, ya, por sí, si acaso. La suerte, bueno, si la gastaste toda, la tienes recuperada. Sí, 40, nuevo. ¿No? Se supone que ahora empezamos con 40, lo mismo que teníamos. Vale. Cuando empieza la aventura, sí. Pues digo, gasto suerte y lanzo. Y ahora saco un 11. Vale. ¡Guay! Ahora sí. Vale. Vale, ahora sí. Vale. Bueno, vale. Sano, y ahora cuánto. 11 en la cabeza, ¿no? Eso es por 2, ¿no? No. Que no me lo voy a cargar. Pero si yo la cabeza la tenía muy bien. La cabeza la tiene muy bien. Eso es lo que has escrito tú siempre. Vale, ahora bueno, sí. También como siempre. A ver cuántos puntos le voy a dar. Venga, va. Estoy mirando lo que... Constanza. Estoy mirando lo que... Ay, digo, es ama.
Venga, que a este paso lo que en vez de ser bruja, voy a ser sanadora. Me voy a subir sanar a tope. Porque voy a ir de por detrás, ir sanándolos. Vaya. ¿Qué? ¿Cuánto es? Sí, ¿es lo que buscas? Un dado de 4. Ah, es un dado de 4, vale. Eso es lo que estaba buscando, que cuánto le sanaba. Vale, pues tíralo, el dado de 4. Vale, 2. 2 puntitos. Pues hala. ¿Qué estás? ¿Te quedas en 0? No, en menos 2. Ah, menos 2, vale. Sí, así ¿No estabas en menos 3? Pero perdí un punto por... No, hasta que no acaba el turno, no. Ese turno no había acabado. Pasada. Acaba ahora. Bueno, igual. Ahora es cuando acaba. Pues, bueno, pues sí. Estoy en menos 1. Sí, y el que pierdo, menos 2. Sí, eso sí. Se hace lo que se puede. Sí, sí. Pero ahí vamos. Bueno, os digo. El ataúd cae al suelo, ¿vale? Se rompe. Y... Se ve el cadáver de un niño que sale del ataúd. Tienes que tirarme todos irracionalidad. ¡Vale! ¿Y si la fallamos? Pues si la falláis, ganáis irracionalidad. Vale, ¿puedo gastar mala suerte? La he pasado, pero... Bueno, todos menos... Puedo no tirar, ¿no? Claro, menos Flash, que está en el suelo. Vale, yo he sacado un 10. A ver, atentos, a ver. Mierda, 23. Vale, la pasamos. Os quedáis tal cual como estáis. Ni frío ni calor. De repente, parece que alguien ha llamado a los guardias. Se ven a caballo acercarse a unos guardias. Son unos 6-7 guardias, incluso, son bastantes. Cuando los criminales escuchan el galope de los caballos, dejan todo lo que están haciendo y corren, vamos, como si perdieran el culo hacia el bosque. El que está conmigo, si me da la espalda, vamos, es que le muerdo hasta la nuca. Tienes que hacer una tirada de agilidad, si quieres. Yo hago lo que sea. Para, ¿vale?, cazarle antes de que se te escape. Tírale, ¿vale?, una tirada de agilidad. Vamos a hacer una tirada de agilidad enfrentada, la tuya con la suya, por 3. Vale, el que saque más baja, ¿no? Es el que la... Exacto. El que... 38. Vale. Este tío, espera que mire cuánta agilidad tiene. Da igual, tira, si saca 100 no hace falta que mires. Bueno, es verdad, sí. Tira, sí. Dependiendo de lo que saque ya te pones a mirar. 14. Hostia. Pues yo creo que la pasa. Sí, es que la pasa. A ver que lo mire. Si es por 3 la tiene que pasar, o si no tropezaría la... Sí, no podría. Andar y respirar al mismo tiempo. Sí, la pasa. Se te escapa. Este tío se te escapa. Vale, pues en poco más de unos segundos los tíos desaparecen, los 3 que quedan. Uno va... Este va dejando un rastro sangre cojonudo, ¿no? Sí, exacto. Este va dejando... Luego lo rastreas. Eso, corre, que así te desangrarás antes. Allí el padre y la madre del niño, del supuesto niño muerto, algunos están malheridos, algunos de los visitantes que habían al entierro. Y esto, el padre y la madre están también, uno en el suelo, el otro se está levantando. Varios guardias se acercan allí, os ven a vosotros, miran a los alrededores y se acerca uno cuando ya han bajado los caballos y tal, y están preguntando. Le pregunta al padre algo. Quieren escuchar para ver si escucháis la conversación que tienen el padre y el guardia. Ah, la paso. Vale. Pues, ¿alguien más quiere apuntársela? Blas, tira. Ah, no, que no. Pobre Blas. Ahora tendréis oportunidad de curarlo otra vez. Consigues oír el Fadrique, como el guardia este que le está preguntando al padre, dice: Bueno, pero dime una cosa. ¿Han sido alguno de esos que están aquí parados? ¿Estos tipos que están aquí? Y el hombre dice: Creo que no, aunque no lo sé, porque
se abalanzaron contra nosotros, nos llovió, nos empezaron a llover una cantidad de piedras que nos tuvimos que tapar la cara. Luego los golpes empezaron a venir por todos los lados. Pero os miran a vosotros, estáis, yo intuyo que estáis los tres ahí, y Blas está un poco a dos metros quizá tumbado en el suelo. ¿Vosotros habéis visto lo que ha pasado? Y os pregunta. Sí. Sí, mi señor. Estábamos aquí, estábamos pasando por el camino cuando hemos visto a estas pobres gentes que le estaba lloviendo una lluvia de piedras. Y hemos decidido ayudarles, claro. ¿Cómo eran? Pues los describo como iban vestidos, que no lo sé cómo iban vestidos, les describo más o menos. Digo, eran un grupo de unos cinco y estaban, no sé con qué motivo, querían arrojar la caja de este pobre difunto. Y bueno, y estas buenas gentes también, que estaban siendo golpeadas. Ahí queda uno, señor guardia, ahí hay uno de los que atacaron. Sí, sí, hay unos guardias que están ahí arrodillados, observando el cadáver este que está ahí. Se levantan y dicen, pero... Estos son unos bandoleros conocidos aquí en el pueblo. Le dice al que supuestamente es el jefe de los guardias, el que le estaba preguntando al padre. Le dice, es Alfredo. Alfredo el pequeño. Seguramente tus compinches deben estar cerca. Bueno, vayamos a por ellos, vayamos a buscarles. Se suben a los caballos y uno de ellos se queda ahí. Dice, bueno, vayan ustedes a la casa del médico, quizá les pueda ayudar, le dice al padre. Siento mucho lo de su hijo. Y les ayuda a poner otra vez al chaval dentro de la caja, aunque la caja está un poco rota. Le dice, ustedes han sido muy valientes a enfrentarse a esta chusma. Aquí en el pueblo tenemos de todo, gente buena y gente menos buena, pero esperemos que ustedes no sean de la menos buena, aunque todo indica que son buena gente. ¿Qué le ha pasado a su amigo? Lo veo ahí tumbado, está desmayado. Yo estoy al lado de Blas y me dirijo a ellos. Nuestro amigo, que en la fragor de la batalla ha caído malherido. Acercarse a la casa del sanador. Quizá él os pueda echar una ayuda. Les digo, ¿nos puede indicar cuál es? ¿Nos puede ayudar a llegar? Sí, sí, claro, no hay pérdida. Te indica dónde es, da igual. O sea, por el centro del pueblo, en la plaza del pueblo, por ejemplo. Me dirijo hacia Blas y lo cargo. Bueno. Vamos a ver tú qué fuerza tienes y él que a ver, qué... Le ayudo, si no, yo también. Lo he dicho muy rápido. Entre los dos, va. Vale. Ya que estoy al lado también. Vale, si vais entre los dos, sin problema. Entre los dos. Isaac, entonces, ¿qué piensas? Isaac, le dice a Constanza. Constanza, en cualquier momento creo que me voy a caer. También, ¿cómo estás? Entonces pues, le miro el navajazo que lleva. Sí, llevo una faca. Llevo una faca. A ver, ¿De cuánto daño fue? Estoy, ahora te digo. En total, ten en cuenta que yo llevo un flechazo del otro día. Sí. ¿Vale? Y aparte del flechazo, lo que llevo en el cuerpo. Estoy a. Ah, coño, que se me ha abierto. Ay. No me jodas. El flechazo en la pierna, que te quitaste, digamos, lo que es la flecha, pero la punta la dejaste dentro. Entendí eso. Sí. Tú cogías bastante. Sí, es que se me ha cerrado la hoja. Ah, vale. Me cago en la mar serena. Me quedan unos 3 puntos de vida o así. Porque me ha metido un facazo de ¿qué ha sido? 5, 6, 7, 8.
No me acuerdo ya. Mismo, no recuerdo, pero más lo que llevaba, me quedan eso, unos tres, entre tres y cuatro puntos de vida. No lo sé, porque vale. Se me ha cerrado la hoja se me ha salvado. Vale, vale, pues tú y Blas estáis... Esto es una mierda. Temblando, vamos. tú, me imagino, la escena, Padrique y Constanza, como pueden, pues que ya que, no sé, Constanza no tiene la misma fuerza que un hombre... Le ayuda de alguna manera a Padrique. Más que Isaac, sí. Bueno, más que Isaac, igual, sí. Es más fuerte que yo, es más fuerte que yo. ¿Me puedo cargar a Isaac? De camino a la plaza del pueblo, buscando la casa del sanador o de la sanadora, no lo sabéis. Detrás una figura cojeando, arrastrándose, que es Isaac. Y bueno. Por la hora vamos a dejarlo aquí, chicos. Los guardias parece que han ido a buscar a estos malhechores. El padre y la madre del chaval este que han profanado su tumba, su ataúd, pues supongo que antes o después llegarán también al sanador. Y seguiríamos aquí en Picassent. La semana que viene, a la sesión siguiente, y veremos pues si conseguís poner en mejores condiciones a vuestro amigo Blas y a Isaac también, y ya de paso. Vale. Pues nada, chicos, gracias por estar aquí una noche más. A ti, gracias a ti. Ha sido un poco mitad combate, mitad caminata, pero bien, bien, ha estado entretenido. Muchas gracias y nos veríamos la siguiente sesión. Perfecto. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y nada, como siempre digo, la gente que nos ve, pues muchísimas gracias por estar ahí, ya el apoyo que dais. Nos vemos en otra sesión. Chao, buenas noches.